momento estamos haciendo una intervención al separamiento de la casita de biología, que es el Centro Cultural de la Memoria Pedagógica, y estamos interviniendo ese separamiento como un ejercicio de plástica participativa, cuyo objetivo básicamente es generar una reflexión acerca de la importancia que tiene este patrimonio cultural, arquitectónico, educativo, biológico, investigativo y demás de la universidad. Los profesores del Departamento de Biología, estudiantes, han tenido esta linda iniciativa. Esa es una iniciativa que nos hemos sumado como gobierno universitario, que estamos valorando, participando también, donde queremos pintar de colores, de vida, de mensajes bonitos con alusión a la naturaleza, precisamente para reivindicar este patrimonio nuestro, donde pues por mucho tiempo se han conservado colecciones biológicas de importante trascendencia para el país. Estamos proyectando que esta casita funcione como un centro de investigación, innovación y tecnología, que sea un centro científico para toda la universidad, donde toda la universidad pueda hacer sus investigaciones, donde los estudiantes puedan hacer todo el tema de trabajos de grado, prácticas pedagógicas, donde puedan venir los profesores de todo el distrito a ver acá clases, talleres, exposiciones, etcétera, y que permitamos que todas esas colecciones biológicas que están en el Departamento de Biología también se expongan al público, que tengamos investigación científica sobre estas colecciones que ya la venimos haciendo, pero que también eso se proyecte hacia toda la ciudadanía. Es importante volver a habitar estos espacios, dado que, como se han dado cuenta, ha sido abandonada y ha sido utilizada para otras actividades, que entre otras no son tan educativas. Entonces la intención, por lo menos para mí como egresado, es saber que tengo un espacio donde llegar, donde poder hacer mis prácticas para con mis estudiantes, poder hacer salidas pedagógicas. Pues dado que en Colombia es muy difícil a veces desplazarse a los lugares, si tenemos las colecciones biológicas acá, podemos visitarlas, podemos aprender de la biodiversidad en Colombia. Estamos haciendo una representación simbólica de lo que ha sido la historia en cuanto a la universidad, de escenarios no convencionales en la enseñanza. En esta parte, pues, queremos dar un reflejo de nuestras dinámicas, de nuestros ejercicios como maestros en formación, igualmente una imagen hacia la ciudadanía en cuanto a cómo nosotros nos estamos formando y cuáles son nuestros propósitos en un futuro. La casita de biología ha sufrido un deterioro físico, sin embargo, las directivas de la universidad han hecho enormes esfuerzos para reconstruirla. Se está proyectando como un biomuseo itinerante, en el sentido que la ciudad reconozca también que aquí hay diversidad biológica y cultural. Estamos mostrando otra manera de hacer las cosas en nuestra universidad y en este sentido en el país, y es cuidar lo público, defenderlo de aquellos que lo público es simplemente algo que se puede usar para intereses particulares. Están equivocados, pero se lo mostramos a través del arte, a través del diálogo, a través de actividades artísticas, como por ejemplo, en este momento un grupo de estudiantes está tejiendo. Es decir, otras actividades que nos permiten construir otros referentes para apropiarnos de lo que es de todos los ciudadanos, que es esta universidad. Estamos recuperando la casita y esperamos que muy pronto empiecen por aquí a circular niños, niñas, jóvenes, y hagamos actividades de educación ambiental, actividades de enseñanza de las ciencias, actividades de formación en las distintas áreas.